Del 14 al 18 de octubre se realizará el décimo ciclo de nebulización como parte de las acciones permanentes para la prevención de las enfermedades transmitidas por vector, en las que serán nebulizadas un total de 1.800 hectáreas, en las que habita un aproximado de 162.000 habitantes en 21 supermanzanas de Cancún. A través de la nebulización se elimina el mosco adulto. Sin embargo, hizo notar que para que esta jornada sea más efectiva se requiere romper el ciclo de reproducción de este insecto, por lo que pidió a los habitantes mantener limpios y libres de criaderos las áreas en donde viven. Piden abrir puertas y ventanas al paso de los vehículos que realizan la nebulización para que el insecticida, que solo actúa contra los moscos y no afecta a los seres humanos ni a los animales domésticos, penetre al interior de toda vivienda.